¡Hey! ¿Qué tal, aldeanos? Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva. Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso una vez más. Y es que el mundo del fútbol cada vez se ha vuelto más loco, sobre todo en este mercado de fichajes. Después del anuncio de Messi al PSG, ya no se sabe qué más puede pasar. Además, ahora es Don Cristiano Ronaldo el que está en el ojo del huracán. Hay varios rumores acerca del futuro del portugués. El Manchester City está interesado porque necesitan un delantero, que se va al PSG para hacer la dupla soñada con Messi, y la que más ilusiona, o al menos a los que amamos el fútbol, a los que tenemos el romanticismo, es un posible retorno al Real Madrid, que según Edu Aguirre, periodista del Chiringuito, es muy probable. Pero bueno, aunque no lo crean, no estamos aquí para eso. Sí, ya sé, es estúpido, pero no, neta no vine a hablar de eso. Ya que para mí solo es humo eso que están vendiendo, solo aprovecharemos el hype que tiene ahorita el comandante para sacar otro videazo. Así que lo que realmente hablaremos el día de hoy será... ¡pues es muy sencillo, porque le queda chido! Si te das clase hasta la siguiente. El apodo del bicho nace de un gran narrador llamado Manolo Lama. ¿Dónde están los que decían del bicho? ¿Dónde están los que decían del bicho la valía? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De ahí mi madre el bicho! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ese apodo? Pues aunque no parezca, el sobrenombre en sí no tiene que ver con el insecto en general, sino es más bien por la potencia física, su fuerza, el liderazgo y la diferencia que mostraba en los terrenos de juego. Básicamente, Cristiano Ronaldo es comparado con los bichos por sus grandes capacidades físicas. Por ejemplo, los grandes saltos que ya conocemos de CR7, en donde alcanza una altura de más de 2 metros, podrían ser comparados con la gran capacidad de brincos que tienen los saltamontes. O la gran fuerza que tiene nuestro comandante podría tener similitudes con la gran capacidad de las hormigas para cargar entre 10 y 50 veces su propio peso. E incluso también podemos encontrar similitudes en la belleza de Ronaldo con las alas de la mariposa. No mames, ahí qué pedo yo. Ok, eso fue extremadamente mamador. Pero entendieron mi punto, ¿no? El apodo del bicho entonces es debido a que Cristiano Ronaldo puede hacer cosas que muy pocos humanos lograrían. ¡Sí! Pero ¿saben algo triste? A pesar de todo lo ya mencionado y que... ¡refleja sus capacidades! ¡Bla, bla, bla, bla! Este no es el apodo preferido de Cristiano. Aún así no hay por qué ponerse sádicos, ya que no es que no le guste el apodo, es simplemente que prefiere otro sobrenombre. Ya se imaginarán cuál es. Nada más y nada menos que el comandante. Y es que, por favor, ¿cómo no te va a gustar ese más? ¡Si es el dueño de todos nosotros! Ok, ya estoy declarándome mi amor completo aquí. En una entrevista CR7 declaró: me gusta la palabra, significa liderazgo o poder. Si la gente me da ese nombre, me alegro. Me gusta ser el líder con ejemplo. Me gusta ser el líder del equipo. Te llamamos aquí, en el corazón, Chris, y aquí, en todas partes, en todas partes. Así que, solo nos queda decir algo, gente. Todos en los comentarios pongan: a sus órdenes, comandante. Y con esto, amigos, llegamos al final del video. Ojalá les haya gustado mucho, fue un poco corto, pero ojalá les haya ayudado a resolver esa duda. Recuerden comentar aquí abajo si les gustaría ver la historia de por qué lo llaman el comandante o cualquier otro sobrenombre de algún otro futbolista. En fin, como siempre digo, denle like, suscríbanse y sobre todo compartan el video para que lleguemos a más gente. En serio, por favor, apoyen el contenido para que sigamos aquí por mucho más tiempo. Sin nada más que agregar, nos despedimos y bye.